Bueno, señores, la paz. Ay, hola, hola, hola. Hola. Buenas. Y hoy venimos con otra nueva serie. Señores. Así que esperando, ¿verdad?, que nos acompañen en esta hermosa serie que llevamos el día de ahora. Miren, por estar ahí chacalaleando, ¿cómo se dice? Yo dormía en la cama de arriba del camarote y yo sentía que yo quería gritar en las noches y no podía y sentía aquello horrible. ¿Parálisis de sueño? ¿Quién? Yo. ¿Parálisis de sueño? Yo ya le no sé si es parálisis de sueño, pero o sea, que uno está despierto y siente que el cuerpo se le duerme. ¿Parálisis de sueño es que te da también? ¿Dormido te puede dar? Dormido, sí. Es que yo, dormido. A mí me ha dado, siempre despierto. Eso es parálisis de sueño. Que empezaba a quedar dormido cuando... No, no, a mí ambas cosas, a mí ambas, dormí despierta. Ay, que deja que eso sea feo. Gracias a Dios, sí, nunca han soñado ustedes que se vuelven a dormir y vuelven a tener el mismo sueño. Pero fíjate que bien. A mí sí me pasó eso. A mí sí he tenido eso, pero me han metido el propio cachudo. Me ha metido las voladas que carga él. Unas... Un trinche. Vaya, ese en la espalda. Me ha hecho así, ¿ves? El tritón, Dios. Ajá, así, ¿ves? Me ha apoyado yo. Y eso, fíjate que es cierto, porque al siguiente día amanecí así dolorida de aquí. Yo lo que he sentido que me ha metido. Pero gracias a Dios. No, lo que yo sí he sentido que ya me han disparado. Yo sí ya sé el dolor que se siente, pero ahora sueño. ¿Quién ha sonado que? Cuando estás muriendo, ya has soñado que estás muriendo. Yo lloraba, pero a mi hermano, a mi mamá y alguna vez hasta a mi papá. Yo no me acuerdo el momento exacto que le pasó a él. Pero salen otras personas, dicen, cuando soñas en familia salen otras personas. No, pero yo solo soñaba cuando estaba bien pequeña. Entonces yo siento que era el tipo, era el trauma que yo tenía de lo que a ellos les había pasado. Yo sueño que a mí me pasa, pero no sé, la verdad, en cada momento, porque es bien raro, porque yo me sueño yo misma. La cuestión es que veo a la gente, digamos, a los cercanos que se portaron mal conmigo. Yo veo que cómo quieren irme a ver al hospital y no lo dejan porque son los familiares, ¿va? Y yo veo de que cuando yo estoy en la caja y que me llegan a chillar, y que yo veo que como que yo ando pero en invisible y yo los quiero agarrar y yo no puedo, o sea, la mano se me va. Yo he enseñado que yo me estoy velando. No, pues no, yo estoy en mi velorio. Ajá, no es lo que le estoy diciendo, pero yo en la caja me levanto porque quiero consolar a la gente que veo que chilla. Ajá, mi mamá y una vez, o sea, ajá, y vos querés, no puedes abrazar y decirles que no lloren, pero que a vos están velando. Que vos estás, o sea, uno está muerto y uno está viendo todo. Yo cuando veo el volado, aparte que ahí está la
Valis, le puedes ir yo a su lado. Quita ahí está Valis. Supuestamente hay personas que pueden como morir, va. Que hacen eso y salen. No, sale el alma. Supuestamente como una hora salen, creo yo. Uh-huh, de ahí, el espíritu a despedirse. Ah, dicen que es un, o sea, a despedirse. Yo creo que eso existe. Lo practican. Hay gente que lo practican. Pero es bien feo porque es peligroso porque podés quedar ahí solo. Y vos decías el país que vos querés ir. Ajá. En YouTube te dicen. Yo he visto en YouTube donde dice que sí es cierto. Hasta música hay para que vos puedas te relajes y puedas salir. Yo lo vi, pero la cuestión está que hay ese ocurre el peligro de que ya no volvés. Que te une es el cordón umbilical. Que te une para que volvás de vuelta al cuerpo. Sí, dice, eso sí existe. Yo le preguntaba a un muchacho de ciencia, a un profesor de matemática también. Que en una de esas te puedes morir también. Sí, hay personas que lo hacen. Que pueden sacar su espíritu. Y dejar el propio de lado y después volver. Dicen que ahora les ocurre a los que duermen profundo, dicen. A los que. Porque hay personas de que. Yo sí me duermo. O sea, tienen un sueño profundo que les estás hablando, les estás. No, pero depende. ¿Vos acordás aquí? Por eso. Yo cuando que me dejaste hablar en como tres meses, me estaba aquí. Yo hablando de mí, me escucho. Mira, mi mamá, desde cuando ponía a hablar con mi hermana, la niña. Cuando me levantaba, era de cara, me les pasaba haciendo. Sí, ya sé que estaban hablando de mí. Y todos así como. Vaya, también así soy. Y yo sé lo que hablas de mí. Yo duermo. Yo duermo, pero escucho. Yo también, pero ahí le inyecta. ¿No han visto la niña de risueña ustedes? La niña que solo dormía y solo le inyectan le ponen suero, cosas así para que ella, porque ya pasa muchos días dormida. ¿Quién? No sé si es enfermedad, pero la niña risueña, ¿no la han visto ustedes? Que ¿es novela o serie? No, es una persona, una niña. Que le dicen la Cenicienta porque ella solo dormida. Pasa días, bella durmiente. Pasa días dormida. Y lo que hace la mamá, pero dicen que es una enfermedad, a ver, ¿verdad? Porque le inyectan le ponen comida. Es como que estuviera en estado vegetal. Pero hay días que ella dice que ya despierta bien, así bien pero sí. Yo vi ese caso, es como un caso que han dado de una niña, yo sí lo vi, ya me acordé, y de que le dan la COVID, o sea, el líquido es, porque como ella solo así pasa, o sea, no despierta. Y cuando despierta, el día que se despierta es como si fuera el último día de su vida. Solo riéndose, ella hace de todo. O sea, es como que se anduviera despidiendo. Porque y ese día va a la escuela, ese día que no duerme, ella va a la escuela. Ajá, y en los días que duerme no puede ir a la escuela porque está dormida. Las cosas que están pasando. Sí, porque imagínate despertar vos estás en tal, como te dormiste tal día, vos pensás que tal vez fue el siguiente día, a veces ya les han pasado que se duermen a veces en la tarde y van despertando que es de mañana. Ya. Hoy me pasó un día, me levanto casi a las 6, la ropa, me agarró la tarde y no quiero para atrás. Y otro día. Y no, es el mismo día. El mismo día. Sí. O sea, sí, uno mierda, piensa tarde, que ya es el siguiente día en la mañana. Y yo no puedo dormir. Porque nosotros estar desvelado y no puedo dormir en la tarde. Nosotros no paramos, o sea. Que creo que es costumbre este cuerpo. O sea, nos llama, por ejemplo, ahorita el carro. Vine a grabar. Ya en la noche voy a ustedes. Me voy a revisar lo de. Y así, pero tiene su momento que los aprovecha. Vaya, porque yo soy una, yo no paro tampoco. Mire, ayer me acosté a las 12 de la noche. Ayer tenía que venir a grabar todo el día. Llegué de aquí, tenía que ir a hacer el live. Y nomás ahora en la mañana. Si se han visto el canal, no he publicado ni un video, ni una fanpage. Porque solo me fui de aquí, donde las niñas, a ver lo del carro. Y ni me querían dejar venir. Y no me voy a grabar. Todo. Ya ahorita tengo que grabar. Y después de venir de allá. A ponerme a programar videos. Sí, es costumbre, a veces anemia. ¿Saben qué es lo otro, bicho? Que yo creo